Desde una batalla en YouTube España, ¿qué está sucediendo en México donde detienen a youtubers y la farándula que está dando muchísimo de qué hablar? Vamos a ir al grano. Es un vídeo respuesta a los dos vídeos que ha subido Dallas. Primero, el youtuber de Gref decide contestarle a Dallas Review. Ponemos una fecha y hacemos un combate de boxeo. Tú contra mí, en directo. Donde no solamente nos confiesa toda la verdad de los AirPods, sino que también lo reta a una pelea. Por otro lado, detienen al youtuber Alfredo Valenzuela en México. Básicamente, el arresto de mi buen amigo Alfredo Valenzuela. Y muchos de sus colegas youtubers, como Ser Dominguero, salen a hablar al respecto y desmentir la situación. Gigi Hadid fascinó a sus seguidores en Instagram. Fotografías de Gigi Hadid se apoderan de las redes sociales a solo semanas de dar a luz. Y vamos a ver qué está sucediendo con el CEO de Amazon, Jeff Bezos y Johnny Depp. Y vamos a hablar de una noticia de último momento entre Selena Gómez y Blackpink. ¿Qué es lo que está sucediendo? Todo eso y más a continuación. Buenas, gente, mi nombre es Candrés Peredo y como ustedes ya saben, en este canal vemos todas las noticias, tendencias y novedades que están surgiendo en las redes sociales. Si es que todavía no se suscribieron, los invito a que le hagan clic acá abajo al botón rojo para suscribirse y no se olviden de activar esta campana de notificación con todas las notificaciones para que no se pierdan nunca de las noticias. También los quiero invitar a que me sigan por Instagram y por TikTok para que podamos estar más en contacto y mi canal secundario, que ya vamos subiendo dos videos esta semana y se viene uno nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Pero, oye, creo que en los videos que has hecho había ahí un poquito de... Ya me entiendes. The Gref vs Dallas Review, eso titula el nuevo video que acaba de subir al youtuber The Gref a la plataforma de manera oculta. En este video de 13 minutos, él quiere dejar las cosas en clara y revelar cierta información con respecto a Dallas Review. El problema es que cuando la persona que te está acusando de hacer ciertas cosas es Dallas... Les estoy dejando acá en la pantalla cómo él confirma a través de ciertos screenshots cómo él no es el dueño de dicha empresa. Para ponerlos un poco en contexto, si es que no han visto los anteriores videos, The Gref estaba promocionando unos auriculares que no eran los originales de Apple. Es decir, 270.000 euros si hubiera estafado a sus fans con una stories de 24 horas. Muchos usuarios, así como también Dallas Review, estaban pidiendo de que The Gref devuelva el dinero. Él nos dice en este video que no pudiera devolver el dinero porque no es el dueño de la empresa. Él simplemente hubiera hecho una promoción pagada como lo hicieron otros youtubers. Si la empresa fuera mía, yo no le tengo que pasar a Shooter ninguna historia para que me la valide y diga, sí, ok, públicalo. ¿Lo entendéis? Algo que sí reconoce el youtuber es que él tiene una responsabilidad para con su audiencia, por lo que se contactó con esta empresa y deja en su video un correo para que las personas puedan pedir la devolución de estos famosos 10 euros. ¿Este correo es el que me han dado? ¿Que se lo he pedido a esta gente? Para que contactéis. Por otro lado, guarda hasta el final del video un fuerte mensaje para Dallas Review, donde lo invita a resolver los problemas con dos opciones. La opción pacífica, que les dejo a continuación. Yo te propongo que nos veamos por aquí por Andorra, nos demos un abrazo y nos tomemos algo, porque, joder, en la vida no hay que buscarse enemigos. Y la solución un poco más violenta es que el youtuber de Gref le ofrece solucionar este problema a través de un enfrentamiento de box. Ponemos una fecha y hacemos un combate de boxeo. Tú contra mí, en directo, a lo Casey y Logan Paul, nos preparamos para esa fecha. Y para aumentar un poco la tensión en las redes sociales, The Gref acaba de publicar esto en su cuenta de Twitter, donde los fanáticos están etiquetando a Dallas Review para que acepte este enfrentamiento. Si bien al parecer con este video The Gref no quisiera ninguna especie de problema con Dallas, él reconoce que este youtuber tiene una habilidad quizás para hacer sentir a la otra persona como si de verdad tuviera la culpa, a tal punto de que el mismo The Gref dudó de todo lo que estaba sucediendo. Yo terminé de ver tu vídeo y dije, yo mismo, me voy a la cárcel. O sea, me cojo y me voy a la cárcel. Soy la peor persona del mundo. Él hace referencia como que Dallas tuviera algo para poder cambiar un poco la historia con pruebas que quizás sean o no reales. Al menos eso es lo que los fanáticos de The Gref están deduciendo en los comentarios de su último video. Ya saben que este video está oculto. La única manera de acceder al mismo tendrían que entrar a través del enlace que él publicó en Twitter. Y detienen en Jalisco al youtuber Alfredo Valenzuela y sus colegas youtubers buscan ayuda en las redes sociales. Les quiero pedir de favor que compartan esas historias. Encerraron a Alfredo. Como pueden ver, les estoy dejando cómo medios de comunicación tradicionales están haciendo notar que un grupo de youtubers estaban participando de arrancones. Al parecer, la policía estaba haciendo un reporte donde habían muchas personas haciendo carreras ilegales con autos de lujo. A fecha de hoy, en la actualidad, aún no sabemos nada de Alfredo, no lo han soltado. Necesitamos, por favor, que difundan este video. Inclusive, los medios de comunicación están diciendo de que este youtuber ya hubiera participado con anterioridad en este tipo de acciones ilícitas. El youtuber Alfredo Valenzuela se encontraba transmitiendo en vivo mientras todo esto sucedía y sus colegas youtubers también estaban filmando el hecho, cosa que demuestra completamente diferente a lo que están diciendo los medios.
Por su parte, el popular youtuber Dominguero acaba de subir un video a la plataforma donde explica su versión de la historia y cómo hubiera sucedido en realidad. Literalmente han parado todo el tráfico para podérselos llevar. Yo no sé qué necesidad hay aquí en medio del tráfico. A ver, explícanos qué ha pasado, bro. Él nos demuestra que tanto él como sus amigos ni siquiera participaban de este hecho. Simplemente la policía hubiera decidido detenerlos y confiscar alguno de los autos que ellos tenían debido a que eran autos de lujo que simplemente se encontraban en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Estoy pidiendo mis documentos, se los entregué amablemente a la señorita y se quieren llevar el carro. No mames. Son varios los youtubers o influencers que están utilizando sus plataformas con el hashtag Todos con Alfredo, ya que consideran que la policía lo arrestó sin justificación ni motivo. Y Alfredo sigue detenido injustamente. Por favor, ocupamos que compartan esas historias, que estén apoyando todos, por favor. Les estoy dejando acá también un par de historias que están subiendo estos influencers, así como también lo que están comentando las personas dentro de las redes sociales, en especial en Twitter, quienes consideran de que estos youtubers fueron injustamente recriminados por la policía. Que se querían llevar también nuestros coches, que de hecho el coche de Fer también se lo llevaron, al igual que el de Perich y varios coches que estaban por la zona que ni siquiera tenían nada que ver. Si bien habían personas que de hecho estaban haciendo estas carreras ilícitas conocidas como arrancones, estos youtubers hubieran sido condenados injustamente. Johnny Depp como el Joker junto a Robert Pattinson en la película del Batman. Como hablamos en anteriores videos, la DC Fancom se volvió una de las principales tendencias dentro de las redes sociales al subir un tráiler a la plataforma donde vemos a Robert Pattinson como Batman. I'm vengeance. Existía un rumor de quién sería el posible Joker y si de hecho tuviera una aparición en esta película, y recientemente el nombre de Johnny Depp se apodera de las tendencias en México debido a que supuestamente se hubieran filtrado algunas fotografías, tal y como lo hizo en la tan aclamada película que hasta de hecho fue nominada al Oscar. Como pueden ver, este simplemente sería un fan art. Esto quiere decir una versión no confirmada que los fanáticos estuvieran haciendo con el actor Johnny Depp. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el actor interpretaría bien a The Joker? ¿O prefieren que siga manteniéndose Joaquín Phoenix, quien de hecho hizo un papel impresionante según la academia? Gigi Hadid fascinó a sus seguidores en Instagram al postear una serie de fotografías. Y antes de hablar de lo que sucede con el multimillonario CEO de Amazon Jeff Bezos, hablemos de Gigi Hadid, quien se apodera de las tendencias en las redes sociales al publicar unas impactantes fotos a Instagram. Antes de darse a conocer del embarazo de Gigi y Zayn, ellos hicieron un paro en su relación. Les estoy dejando en la pantalla las fotografías que aparentemente fueron tomadas el 26 de julio, donde la modelo por primera vez revela fotografías oficiales de su embarazo. Está encantada con los preparativos de la llegada de su primer hijo después de 5 años de relación. El ex One Direction Zayn Malik y la modelo Gigi Hadid decidieron tener una vida un tanto privada, alejándose un poco de las cámaras y de Hollywood en lo que llevan el embarazo. La única información que se tiene es que su primogénito estaría por nacer la primera semana de septiembre. Uno de mis trabajos como líder de Amazon es animar a la gente a ser valiente. Gente, hablemos de Jeff Bezos, el multimillonario CEO de Amazon que acaba de romper un récord para cualquier ser humano. A la cabeza de esta popular empresa, Jeff Bezos el día de hoy rompe el récord de convertirse en la primera persona en valer 200 mil millones de dólares. Pero los grandes éxitos, algunos grandes éxitos, compensan decenas y decenas de cosas que no funcionaron. El día de hoy, miércoles, la prestigiosa revista Forbes está haciendo alusión a este récord. Forbes también está haciendo alusión de que a raíz de toda la cuarentena y muchas personas quedándose en su casa han comenzado a utilizar más la plataforma de Amazon, incrementando mucho las ventas dentro de Internet. Lo que realmente importa son las empresas que no continúan experimentando. Y haciendo que las acciones de la empresa Amazon también estén bastante altas. Las empresas que no aceptan el fracaso. ¿Se imaginan de que Jeff Bezos y Amazon quisieran comprar también TikTok como venimos hablando en los últimos videos? Y justo cuando me encontraba editando el video, Selena Gómez y Blackpink se apoderan de las tendencias a las casi 8 de la noche hora de México porque revelaron el teaser de su nueva canción Ice Cream. El video estará publicado en su canal de YouTube el 28 de agosto y todo promete que se va a apoderar de las tendencias ese día. Así que alístense porque parece que el viernes Selena Gómez y Blackpink se van a apoderar de las tendencias. Y gente, como saben, estamos retomando la sección 210segundos.com. Si quisieran salir al final de mis videos, pudieran chequear esta página web o el link que les estoy dejando acá abajito. El día de hoy quería recomendarles el canal de Garmat. Su canal está creado con la finalidad de viajes y travesías y en su último video nos muestra la ciudad de Nueva York y ciertos lugares que podemos visitar sin costo alguno. Si pudieran darse una pasada por su canal y decirle de que vienen de mi parte, lo apreciaría bastante. Y vaya miércoles, gente, no se olviden que también estoy retomando mi canal secundario. Ya pasamos los 30.000 por allá. De corazón, muchísimas gracias por
su apoyo. Los invito a que me sigan también en Instagram y en TikTok para que podamos estar más en contacto y me envíen sus mensajes. Y de igual manera planeo hacer en vivos los fines de semana, así podemos hacer preguntas y respuestas y quizás también conversar con ustedes en vivo. Ahora sí, los dejo, que tengan un excelente día y por favor se lavan las manos. Nos vemos, chau.